Listo, chulines. Bueno, hemos terminado con los trabajos en el cofre de motor del Corsita. Y como ustedes pueden apreciar, ahora se lo ve mucho más limpio, mucho más sobrio. Hemos organizado cableados, hemos organizado mangueras en el cofre de motor. También hemos suspendido algunos accesorios que han sido innecesarios. Hemos también reubicado piezas dentro del cofre de motor. Y bueno, este es el resultado, mis estimados chulines. Miren, no sé si ustedes, bueno, ya vamos a hacer una toma de cómo era antes y cómo está ahora el Corsita. ¿Cómo está ahora el Corsita? Bueno, como les había comentado, chulines, hemos suspendido algunos accesorios que a nuestro criterio son innecesarios en los ITVs. Entonces, miren, también aquí en los ITVs ya podemos apreciar las cornetas, ya podemos apreciar en sí los ITVs por completo. También se acuerdan que antes la dosadora estaba aquí, pues bueno, ya la hemos reubicado, ahora la tenemos acá. Entonces, ¿por qué la hemos puesto aquí, chulines? Porque primero nosotros podemos apreciar en el manómetro de presión si realmente está funcionando o no el sistema de combustible del auto, y eso es algo que tiene que ser legible, legible a primera vista. Bueno, también, ¿qué hemos hecho, chulines? Ah, bueno, saben que ya está instalado y también conectado el arnés de la nueva computadora, de la Mega Square. Y eso es otro también plus que le hemos hecho al auto, porque como les habíamos comentado en videos anteriores, también queríamos organizar el arnés de la computadora para que no se vea tanto cable, para que no se vea tanto cable. Entonces, miren, realmente se nota solo por el momento los conectores de los ITVs. Acá tenemos nuestro sensor MAP, pero ya no tenemos más cables vistos con respecto al arnés de la computadora. Así que listo, trabajo en el cofre de motor, estamos ok. Y bueno, vamos al interior del auto para que ustedes también puedan apreciar cómo nos quedó con el nuevo tablero de instrumentos. Así que vamos por acá. Se activó la alarma. Vamos a desactivarla. Listo, desactivado. Miren, chulines, aquí ya está instalado el nuevo tablero de instrumentos con tacómetro, todo funcional. Y bueno, a ver, hagamos la primera pruebita. Ayer ya terminamos de instalar, como les comentaba, la computadora, ya prendimos el auto y vamos a ver qué tal prende ahorita. Así que no se diga más, prendamos el auto. Todos los testigos funcionando. Vamos a prender nuestro Corsita. Listo, prendido. Entonces, miren, ya tenemos nuestro indicador de RPMs funcionando. Aquí ya tenemos la base para nuestro dash, que eso lo vamos a realizar en estos días, Ahorita lo que estamos enfocados es en, bueno, llevar el auto a los muchachos de Total Car para que den inicio a los trabajos mecánicos. Y ojalá esté el auto listo para los piques de la Concordia, chulines, para los piques de la Concordia. Pero bueno, la verdad es que ya falta muy poco, El auto ya cuenta con su nueva computadora, ya está con su nuevo tablero, ya está organizado el cofre de motor. Ah, ya tenemos ahora sí aire caliente. Bueno, aquí está. Caliente, frío y caliente. Entonces, eso es algo que también les había comentado, que habilitamos también ya la calefacción del auto. ¿Qué más, por comentarles, chulines? A ver, ¿qué más tenemos que realizar en el auto? Bueno, vamos a habilitar, por lo general, se suspende el testigo del check engine. Vamos a habilitar este testigo para, no sé, qué sé yo, podemos utilizarlo como shift light, podemos utilizarlo como un indicador, qué sé yo, cuando el auto esté frío o a su vez cuando esté recalentado. Pero vamos a habilitar este testigo del tablero. ¿Qué más vamos a realizarle al auto? A
ver, por aquí adentro estamos, como les había comentado en videos anteriores, estamos aquí arreglando algunas bases de los asientos. Y de paso estamos también dándole una manito aquí al interior del auto, porque estábamos completando vinchas, estábamos también reubicando cables, organizando cables. Pero bueno, eso realmente es secundario, es secundario. Miren, bueno, he querido tenerle un ratito prendido al auto para acelerarle, así que vamos a acelerarle al Corsita. Listo, apaguémosle. Entonces, listo, chulines, ya nos falta muy poco, ya nos falta muy poco. El Corsita ya queremos tenerlo listo y, como les comentaba, ojalá lo podamos llevar a los Piques de la Concordia para hacer su debut. Y bueno, si no es en los Piques de la Concordia, va a ser en los Piques del Puyo, pero en uno de los dos eventos vamos a llevar nuestro Corsita para probarlo con sus nuevas mejoras. Así que listo, no se diga más, vámonos donde los muchachos de Total Car. Antes de despedirme, chulines, bueno, me olvidé de indicarles algo, así que vamos al cofre de motor. Vamos por acá y es aquí en donde me olvidé de comentarles algo. Esta es la corneta que nosotros ya reemplazamos. ¿Se acuerdan que antes tenía instalado aquí el sensor IAT? Pues bueno, como les comentaba, nosotros lo instalamos en otro lugar. Y nosotros lo instalamos aquí. Nosotros lo instalamos en Carrocería Chulines. Aquí está el sensor IAT. Entonces, claro, con la aspiración ya del motor, sensa la temperatura de aire y listo, no nos interfiere en nada. ¿Qué más me olvidé de comentarles? Es que, bueno, cuando ya esté donde los muchachos de Total Car, vamos a desmontar el tapaválvulas y se lo vamos a pintar de otro color, de otro color. Bueno, eso eran las dos cositas que se me pasó por alto. Ahí tenemos también al ayudante de mecánica, la Sari. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va, chulines. Entonces, ahora sí, no se diga más, vamos donde los muchachos de Total Car.